Por lo que decís, Polonia ha sido muy europeísta, pero no se fía de Alemania. Bueno, es que los alemanes... A ver, de Alemania no se fía nadie. Ya. Ha habido dos guerras mundiales en el mundo y las dos las han iniciado ellos. Claro, claro. A la tercera... Hay que recordar, claro... Ya no. Aquí fue, hay que recordar que murieron 5 millones de polacos en la Segunda Guerra Mundial, claro, tienen un cierto resquemor hacia los invasores, digamos, pero eso es parte de, claro, es parte de la cultura política, de la historia política del país, claro. Claro, sí, sí, sí. A ver, que sí, lo que ha dicho Adrián, que la verdad es que, quiero decir, estar entre medio de los nazis y de los comunistas en la Segunda Guerra Mundial, sí, no puede salir bien. Pero si aquí le guardamos rencor todavía a los franceses por la Guerra de Independencia, o sea, imagínate. Y a los americanos por Cuba. Y a los americanos por Cuba, bueno, eso fue más reciente. Pero sí, a los americanos por Cuba y al mundo por no ser España. O sea, quiero decir, si hubiese un país que se cargó a 5 millones de personas españolas en los últimos 80 años, te aseguro que la extrema derecha te lo estaría recordando todos los días. Como hacen con cualquier cosa prácticamente, ¿sabes? Entonces, efectivamente. Es decir, al final, agitar enemigos, que es que es algo que... Sí, claro, ¿sabes? Hombre, es universal, es universal. Claro, ahora es como, de hecho, seguro que con el tema de que les cortaran los fondos europeos y todo esto, a ver, yo no he visto los discursos que se movían por ahí, pero seguro que se ponen en plan... porque además, von der Leyen es alemana, es del CDU. O sea que, Bruselas es el enemigo número uno, lo ha sido todos estos años. Sí, para el gobierno era el objetivo más fácil y lo ha sido en las elecciones, antes, o sea, lo ha sido estos años, todos estos años, sí. Sí, claro, sí. Que la soberanía nacional y que no sé qué. Claro, sí, sí, claro, claro. Han sido las. Por eso había en Bruselas tanto interés, entre comillas, o sea, quiero decir, por eso en realidad ha sido una victoria que se ha celebrado tanto porque es el quinto país, es un país crucial de la OTAN y de la Unión Europea. La diferencia entre tener a Donald Tusk y tener a un presidente de ley y justicia es tremenda, es descomunal. Y de hecho, también para el propio Partido Popular Europeo, porque recordemos que el único país de los cinco grandes países solo gobiernan en Polonia ahora. Y la estrategia en Polonia no ha sido acercarse a la ultraderecha, ha sido alejarse de ella. O sea que la estrategia Weber queda totalmente desacreditada. En España han perdido acercándose y en Polonia han ganado alejándose. Hostia, la verdad es que nos ha dado un punto de vista interesante, Guillermo. La verdad es que no habíamos visto. Te lo voy a robar para hacer tweets. Sí, sí, muy bien. Te tendré que asesinar, pero no pasa nada. Si asesíname, roba el tweet, te lo regalo. No, pero es verdad, es una buena lectura, porque de hecho España ya se ha celebrado, ¿no? Como no sé si a nivel europeo ha pasado, pero bueno, sí, he visto algún tweet, alguna historia de joder. Claro. Cualquier intento de acercarse a la extrema derecha ha salido mal, le salió mal a Ciudadanos, le ha salido mal a Vox, le ha salido mal al PP. Y es verdad que mientras la extrema derecha ha ido ganando, aquí ha ido perdiendo. Y de hecho, bueno, no se había visto la última encuesta del CIS, pero sigue cayendo. Vox está en caída libre. Le dan el 10,2% de intención de voto, que es un 1% de diferencia con respecto a las elecciones. Ojo, que son hace nada, ¿sabes? Sí. O sea, en apenas poquitos meses. Entonces, claro, y después de eso, la victoria de Polonia, pues oye, a lo mejor son dos indicadores y pues es una buena conclusión además de que el ciclo de la ultraderecha moderna pues igual está yéndose a la mierda. Esperemos que con lo de Israel... Esperemos que no, porque si no hay que cerrar, Adrián. Claro, hay que cerrar el descubierto. Hay que comentar el fútbol, claro. Sí. Claro, hay que cambiar, ¿sabes? De rollo. Pero bueno, ojalá, ¿sabes? Sería una buena idea. Sería una noticia para cerrar. La verdad es que no hay tanto problema. La verdad es que ya digo que sí que es verdad que, joder, venían de un ciclo virtuoso. Aunque es verdad que nosotros, por ejemplo, buenas noches, ¿qué tal? Hacíamos algunos artículos, ¿no? Donde detallábamos también las derrotas, ¿no? En plan de que esta gente también pierde, ¿vale? Esa gente que ellos no pierden nunca. Nosotros lo decimos mucho. A ellos parece que todo les viene bien, ¿vale? Sí. Es como que les pegan un puñetazo en la cara y dicen, buah, menudo cabezazo le di en el puño, ¿vale? Pues ellos harían eso, ¿vale? Aquí yo me acuerdo la hostia que se metió Vox en Andalucía y el lema que lanzaron fue, lo que es bueno para España es bueno para Vox. Y tú, joder, es que te vale todo, tío. Claro. ¿Sabes? Y claro, lo hacen siempre eso, ¿vale? Pero la verdad es que ahora mismo están en un ciclo de claro retroceso, ¿vale? Por varias cosas, ¿no? Una, en Suecia, por ejemplo, que ya sabéis que pues consiguieron entrar y son relevantes. Una, están a hostias, ¿vale? Y en transformaciones. Y dos, las formaciones que apoyan ese gobierno,
no paran de bajar las encuestas. ¿Vale? Están los socialdemócratas disparados, se ve. Y luego, por ejemplo, en Italia. Mala hierba nunca muere. Mala hierba nunca muera. Y por ejemplo, en Italia, a que de Giorgia Meloni no estáis oyendo mucho. Está yendo mal, ¿no? No le está yendo mal, es que es como una mujer muy fascista, pero yo no sé si es muy fascista porque se lo cree, porque le da votos o por qué, ¿vale? Porque ahora parece que está haciendo la sucia de alejarse de toda la gentuza de esta extrema derecha y de acercarse al PP, ¿vale? Y de moderarse un poquito, estar más calmada. Y no parecía eso, porque parecía una mujer muy exaltada. De hecho, joder, venía del fascismo. A ver. Del fascismo fascista. Quiero decir, no de uy, qué facha, no. Si atendemos a la historia, a veces lo que hace la extrema derecha cuando llega al poder es esperarse a afianzarse en el poder 4 añitos más y ponerse en plan, ¿veis cómo no era para tanto? ¿Veis cómo, sabes? Claro. Y luego ya... Ha salido muy débil. Ah, sí. Sí, comenta. No, sí. No, que Meloni ha... No, que tienes razón en lo que dices, efectivamente, sí, con la derecha. Que iba a decir que Meloni ha salido muy debilitada de estas elecciones también en Polonia, Porque la gran apuesta de Meloni era formar un eje en político, una alianza en Bruselas con Polonia y con Hungría, que entre los dos, o sea, Italia es el tercer país de la Unión Europea o el cuarto, Hungría el quinto. Entre los tres sumaban mucho y ahora que Orbán se queda muy aislado a nivel europeo, Meloni también va a tener que replantearse. Es un poco lo que hemos dicho antes del Partido Popular Europeo. Meloni también va a tener que replantearse si le merece la pena en una alianza solo con Orbán o si por el contrario le merece más la pena acercarse al Partido Popular Europeo de Tusk, que ahora va a crecer en importancia. O sea, Meloni seguro que contenta no estaba con los resultados del domingo. Exacto. La cuestión aquí es que Meloni estaba ya un poco desaparecida del apoyo a Polonia. De hecho, creo que los días antes de las elecciones y tras las elecciones no dijo ni mu, ni mensajes de apoyo ni nada, ¿vale? Y fue como un silencio muy comentado en Italia. Y parece que estaba reuniéndose con gente del Partido Popular Europeo, todo esto un poco en secreto, ¿eh? Todo esto lo voy a comentar un poco los periodistas. Entonces, parece que está un poco con la estrategia esta, ¿vale? Sí. Aparte, ya dio señales, como dice Juan Carlos Spain, Meloni se está acomodando en el lado que más renta el capitalismo. A ver, sorpresa, la extrema derecha siempre lo ha hecho así. Pero es verdad que esta mujer enseguida, por ejemplo, Guillermo, el hombre este tan importante en Europa del Banco Central Europeo, creo que... Sí, es. Mario Draghi, sí. Crack, sí, exacto, Draghi. Creo que, pues bueno, dijo... Empezó a coger muchas recetas de él y a apoyarse en gente cercana a Mario Draghi, lo cual era raro porque Draghi también ha visto como un tibio, ¿vale? Un señor muy economicista, muy tal, pero muy tibiete. Entonces, hubo a gente facha que le extrañó. Y luego, un tema del que no hemos comentado nada, que ya para ir un poco acabando, es el tema de la inmigración y cómo estos discursos populistas son una basura porque luego no pueden hacerlos, ¿vale? Es decir, porque esos estaban... De la inmigración en Polonia y en Hungría y en Italia en los últimos años, ¿vosotros dos qué sabéis? ¿De la inmigración en Italia? Sí. Ah, que se ha dedicado a salvar a gente del Mediterráneo, ¿no? Y cosas así. Ha hecho como, sí, bueno, ha hecho como todo lo contrario de lo que decía, ¿no? Bueno, no exactamente así, pero es lo que quieres decir. Ha sido un poco una de cal y una arena, porque también ha permitido que las ONGs rescaten más gente. O sea, todo algo así. Y luego las ha multado, que flipas, o sea, ha sido un poco raro. Está bien, ¿vale? No, pero está bien pensado. Está bien. Es como si hacerlo y os saco la pasta. Me gusta Meloni, la voy a votar. Bien, piensa bien. Yo no sé, yo te escucho a ti. Yo no sé por dónde van a ir los tiros ahora. Pues nada, muy breve. Simplemente lo que pasó es que los dos eran, buah, aquí no va a entrar ni un inmigrante en este país. Exacto. Vale, sí. Esto aquí, fronteras seguras, no sé qué. Y han dicho, oye, que no hay trabajadores. Y que trabajadores y que ahora Meloni es así, es como la imagen que he puesto. Claro. San Meloni ahora. Tengo que hacer esto más, ¿eh? Esto de poner imágenes. Sí, ahora. Me gusta. Esta imagen la subió Meloni. Con el hashtag MeloniChan. O sea, ¿sí? Te lo prometo. No lo puedo creer. Mira, ahora te la pongo entera. Te lo puto prometo. Ay. Vale, pues nada, entonces, ¿qué pasó?
¿Vale? Pues que los dos dijeron en Polonia en Hungría y en Italia, ¡buah! Aquí no va a entrar un inmigrante. ¿Y sabéis qué? Que en Italia creo que han hecho récord de entradas de inmigrantes, pero legalizados. Y en Polonia igual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente no tiene hijos, no tienen trabajadores en muchos sectores y han dicho, pues da igual, ¿sabes? Quiero decir, sigue el camino de la pasta. ¿Vale? Hostia, es que fuerte la imagen esa, que está enseñando Adrián. Esto es guerra cultural, chaval. No es lo que hacemos nosotros. Esto es guerra cultural. Esto es un poco como el perro Sánchez, esto, ¿eh? Exacto, sí, pero Sí. me gusta más esto. Esto. Sí. Me bajo del anime, dicen por el chat. Buenísimo, Ay, buenísimo. terrible. Pues, esta es un poco la movida, ¿no? Y ya no damos más la turra, porque, bueno, espero que sea interesante un poco la charla, ¿no? No hemos hablado de la Iglesia Católica, así como detalle, aparte de que os he dicho de que era muy influyente, en Polonia hicieron algo muy sucio, ¿vale? En 2019 salió un documental, no recuerdo cómo se llama ahora, que sacaba un montón de casos de pederastia de la Iglesia Católica. Un montón, ¿vale? ¿Y sabéis qué hicieron los de Polonia? No es culpa de la Iglesia Católica, es culpa de los LGTB. Ah, claro. ¿Vale? Fue desde 2019 a 2020 y poco donde ya empezaron a tope contra la gente LGTB, ¿vale? Pues, ¿qué ha pasado? Que les ha salido regular la estrategia, ¿vale? Lo cual ha estado muy bien. Porque, una, la gente no es tonta, de, bueno, eso de que la iglesia no tiene nada que ver, me lo estás diciendo tú, ¿vale? Pero lo que vemos es que son muchos curas, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que han salido más informes, porque originalmente el documental este que se hizo viral era de que hacía 80 años habían violado a 300 y pico niños, ¿vale? Abusado. Pero es que salió un informe nuevo de que entre. No recuerdo, pero solamente 2 años o tres, de 2018 a 2020, de 2019 a 2021, también se había abusado de no sé cuántos niños y niñas, ¿vale? Pero que en estos casos no eran solamente violaciones y abusos, ¿eh? Contaban más cosas, ¿vale? Que había hecho la Iglesia Católica mal y tal. Y claro, entonces, este ha sido un desastre, porque la Iglesia Católica no sabe exactamente qué hacer con el tema, intentan tapar como siempre, luego no reconocerlo. Y claro, en muchos casos la gente pues está un poco harta, y es lo que hemos comentado antes, de que en muchos sitios la Iglesia Católica, de hecho, entre los jóvenes ha bajado un montón. Antes estaba llena de gente joven y ahora ya no lo está. Y de hecho es lo que hemos comentado, ¿no? De que entre la gente joven, ley y justicia era la quinta fuerza. O sea, muy por Sí. debajo, ¿vale? Lo cual que aunque estén 8 años de guerra cultural con los memes y las bromas, luego se ponen a gobernar y son un atajo de capillitas, repitiendo misa, ¿vale? Es que es lo que son. Entonces, chicos, tienen sus límites, ¿no? No Sí, sé cómo lo sí. veis, Sí, ¿sabes? sí. Pues ya un poco para concluir, ¿no? La conversación de hoy, no sé si queréis apuntar un poco, pues bueno, un poco el resumen, ¿no? De qué ha sido esto, qué ha pasado, cómo lo hemos visto y sobre todo qué nos espera, ¿no? Que quizás sería también un tema interesante. Esa era la parte interesante, el que nos espera a partir de ahora, ¿no? Si Donald Tusk, a ver, no sé cuál ha sido el acuerdo de mínimos que ha firmado Tusk y que va a exigir o va a concretar, digo yo, con los que van a hacer, los que se supone que van a ser sus socios. No sé si Guillermo sabes algo de esto. No, o sea, no, 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 que yo sepa, no ha habido un acuerdo formal que se haya Vale. publicado, pero bueno, si quieres, o sea, ahora apunto un par de claves, pero sí, el gobierno va a ser complejo, que yo creo que es hacia lo que ibas, ¿no? Iba a ser, a ver cómo, bueno, acaba y te escucho e intervengo Eso después, ¿no? que no sé exactamente cuáles van a ser el acuerdo de mínimos, digamos, que van a firmar, porque claro, de ese acuerdo de mínimos veremos hasta qué punto, primero, las prioridades del nuevo gobierno, es decir, qué va a ser lo primero que van a atender, y luego, si va a ser posible, porque por mucho que prometas, yo creo que hay ciertas reformas y ciertas cuestiones que va a ser complicado tirarlas para atrás. Yo creo que el tema de la reforma judicial, por ejemplo, sí que a lo mejor va a ser relativamente rápido, porque eso es pasta de la Unión Europea, no creo que tarde mucho ahí en ponerse de acuerdo. Pero claro, todo lo demás,
No, tiene su complejidad, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo deshaces un tribunal constitucional? O sea, el tribunal constitucional sigue ahí, con la misma gente de ley y justicia. O sea, es muy difícil deshacer un tribunal constitucional. Lo hizo ley y justicia, pero cualquier ley que apruebes es vulnerable, o sea, tiene el riesgo de que acabe en el TC, a ver qué hace el TC. O sea, que es difícil incluso la reforma judicial, ¿eh? Ya, Sí, sí, sí. Pero, a ver, en principio, claro, otro tema que me preocupa, en realidad, a raíz de esto que estás diciendo, es que puede ser muy goloso para el nuevo gobierno no aprovecharse de las estructuras que ha creado el gobierno de ultraderecha para poner a los suyos. Porque puede ser aquí muy liberal y muy de progre. Y luego decir, pues bueno, esto lo puedo heredar yo y hacer lo que me dé la gana. ¿Sabes? Que no creo. Yo creo que algunas cosas se hará, sobre todo por los partidos con los que va a pactar, que son partidos que nunca van a tocar poder real. Pero sin ellos no puede hacer estas reformas. Por lo tanto, si quiere seguir en el poder, va a tener que democratizar el país. Entonces, yo no creo que haya peligro ahí, pero claro. No, y además es que, digamos, esto cuando uno escribe sobre Polonia en Twitter, siempre salen tres o cuatro, pues las cuentas de siempre te dicen, ah, Polonia, como el sanchismo en España. Pero en realidad hay una Fascist. diferencia cualitativa tan grande, ¿no? Es que siempre sale lo mismo, sale un pelma y te dice, ah, escribes una columna sobre Polonia y te dicen, ah, como Pedro Sánchez. Pues mira, no has entendido nada. Es verdad, ¿eh? Totalmente. Sí, Me gusta ese claro. apunte, es verdad. Siempre que Sí. yo he escrito algo de y Polonia se ha hecho con el Tribunal Supremo. Ah, Pues pues sí, Pedro Sánchez también, y tú Pedro dices. Sánchez, sí. Pero claro, hay una diferencia cualitativa muy grande. Quiero decir, cualquier gobierno intenta copar los altos cargos que tiene y mete a gente del partido, y eso es una cosa que pasa en cualquier gobierno en cualquier país. Pero la diferencia cualitativa en Polonia ha sido tan grande y en Hungría, el tipo de reforma que se ha llevado a cabo, o sea, lo que decíamos, el autoritarismo liberal, el autoritarismo democrático, el como se prefiera llamar. Claro, eso ninguno de los partidos de gobierno, una cosa es que quieran hacerse con un número de altos cargos y de carteras y de cargos de empresas públicas, y otra cosa es quedar ese marco. O sea, si hay un acuerdo de mínimo al que se ha llegado a cabo, al que al que se ha llegado, mejor dicho, es deshacer todo eso. Yo creo que eso hay una parte que será rápida, como has apuntado, hay voluntad de hacerlo, hay fondos europeos, la comisión va a ayudar. Otra parte será más difícil, tipo, ¿qué haces con el TC? Pero yo no creo que haya riesgo de que se aprovechen de esas estructuras y las copen ellos, digamos. Totalmente, totalmente. Yo creo que es bastante diferente. O sea, una cosa es Claro. que puestos que puedas ganar porque la ley te permite cogerlos, ojo, Claro. los cojas, y otra cosa Claro. es que hagas trampas hasta el solitario para cogerlos. En plan, por ejemplo, habían puestos que esto pasaba en Hungría y en Polonia, que también lo hizo Donald Trump, que por cierto, un buen apunte de Torrezno que nos ha dicho, aunque se parezcan Donald Trump y Tusk, no se pronuncian igual. Sí. Es Donald Tusk, es verdad, es Sí, verdad. sí. Pues no me Vale. gusta, voy a llamar Task, Tusk. Sí. Es Tusk, es vale. Tusk, es verdad, Es sí. Tusk, es Tusk. Está bien porque, claro, por ejemplo, aquí ha pasado que puestos que tradicionalmente era, pues si el gobierno es de unos, este puesto es de la oposición, ¿vale? O es un puesto por consenso, ¿vale? La ultraderecha, ¿qué ha hecho? Patada, ¿vale? Si puedo cogerlo yo, lo cojo yo. A mí me da igual lo que se ha hecho en los últimos 300 años. ¿Vale? Y dices, joder, está feo, ¿vale? Pero Está luego feo, está lo que feo, está sí. más feo todavía es que cambies las leyes para elegir un puesto para quedártelo tú, ¿vale? O que hagas la sucia, ¿no? De un tribunal, ¿no? Que son 8 miembros vitalicios, por ejemplo, Sí. ¿vale? Que entonces, pues bueno, ahí es complicado que alguien lo cope eternamente. Pues, ¿cómo lo puedes copar tú? Pues duplica las plazas. Ya no son 8, son 16. ¿Quién los nombra? Yo. Mayoría, mayoría. Y tú, joder, este tema es buenísimo. ¿Vale? Entonces, claro, eso, por ejemplo, es lo que pasa un poco con las democracias iliberales. Entonces, cuando un gobernante hace eso, ten cuidado. ¿Vale? Ten cuidado con el tío ese que tiene mala intención. ¿Vale? Consejos al descubierto. Si alguien Sí, quebranta la sí. separación de poderes, cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Cuidado, ojo, cuidado. sí. Ojo, ojo. Pero, por ejemplo, es uno de los argumentos, y esto no tiene mucho que ver con Polonia, pero cuando llegó Biden al gobierno, por ejemplo, una de las cosas Exacto. que decían los demócratas era, vale, ¿cómo rompemos esta hegemonía conservadora en el Supremo? Añadimos tres puestos o cuatro y nos hacemos con la mayoría. Pero uno de los argumentos
que se han dado para que los demócratas no hagan eso, pese a que les vendría muy bien porque tendría una mayoría, sí, sí, es que a ver quién para luego a Donald Trump si vuelve a ganar. Y claro, Donald Trump mete otros 7. Al final acabas con un tribunal constitucional con, o supremo con 100 miembros. Claro. Sí, sí, completamente. A ver, yo en el caso de los demócratas... No lo comparo, ¿eh? No lo estoy comparando. No, 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 pero tienes razón, es lo mismo, ¿eh? No, no, es lo mismo. Pero yo en el caso de los demócratas lo haría. No, ¿eh? Sí, no. O sea, ¿cuál es lo que os acabo de decir? Pues bueno, no. Porque los demócratas es que han sido idiotas, ¿vale? Es decir, los republicanos es que son idiotas, ¿eh? O sea, los demócratas es como a veces el PSOE que no ve las cosas en plan de voy a volver a pactar con el PP. Y yo voy a darle algo al PP y el PP luego, por su buena voluntad, me da algo. Y tú no. Te engañas siempre. O sea, lo de que el PP, lo de que el, al PP, o sea, lo que al PSOE le engañe el PP con eso, lo he visto en mi corta vida muchas veces ya. Y siempre pican, ¿eh? Pues con el tema este es un poco parecido, ¿vale? Es decir, el tema de los demócratas estaban en plan de, bueno, vamos a intentar hacer que el Tribunal Constitucional sea de gente experta, gente sabia, gente neutral. Y los republicanos llevan 40 años. Vamos a coparlo. Vamos a crear una escuela de jueces para intentar quedarnos en el sistema judicial. Y los otros, ¿sabéis qué han hecho? Nada. No han hecho nada. Hasta que llegó Obama y se le hincharon los cojones y dijo, pues voy a empezar también a nombrar jueces demócratas, porque esto que me estás haciendo es una guarrada. Pero hasta Obama, ¿eh? De hecho... Y Obama, de hecho, le bloquearon. Claro, claro, le bloquearon el último. De hecho, no sé cuántos nombramientos han habido en el Tribunal Constitucional estadounidense. Voy a poner un ejemplo. Este número no es, ¿eh? Pero han sido como unos 40, ¿vale? Pues de esos 40, 32 han sido nombramientos republicanos, ¿vale? Haciendo trampas, nombrando a haciendo gente. Trampas, ¿vale? Y de hecho, la última que ha hecho Trump, muy sucia, última trampa, ¿vale? Podemos estar con esta broma para siempre, ¿eh? Ojalá vuelva, sí, a ganar, para estar usándola. La última que ha sido en este aspecto ha sido nombrar un montón de jueces para distintos estrados porque le tocaba. ¿Y sabéis qué han hecho? Nombrar a jueces que son afines al Partido Republicano y todos muy jóvenes. En plan de 30 y muchos, 40. Es como muy poco para un juez. En plan de te quedan 40 años de darnos cosas. Y tú, qué cabrón. Vale, sí, son muy eficaces con eso, son muy eficaces. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, que en el horizonte polaco, digamos, formar un gobierno no va a ser fácil, pero se va a formar. Antes hay que pasar por una investidura y a lo mejor ponen antes al de la lista más votada para que fracase, un poco estilo lo que pasó en España. Sí, pero bueno, está bien. Así y bueno, le da emoción. Efectivamente, pero yo creo que, en fin, que pensando un poco en el futuro, las tres claves de, que es un poco lo que contaba en mi hilo, de por qué lecciones se pueden sacar de esto, pues primero, que las instituciones son muy importantes, sí, que es muy importante que sean instituciones que puedan aguantar un periodo de un gobierno que, digamos, que choque con ellas. Dos, que la oposición tiene que saber ser inteligente y que está muy bien, o sea, que ganar elecciones es lo importante, que si ganar elecciones significa formar una coalición a 12, se forma una coalición a 12. Y tercero, la movilización del electorado joven y de las mujeres en este caso, que lo ha decantado. Y en el futuro, pues en Europa, a nivel europeo, pues Orbán queda muy aislado, a ver qué pasa con Meloni y a ver qué hace el Partido Popular Europeo. Yo creo que esas son las claves interesantes de que hay que estar atento en los próximos meses e incluso en el próximo año o dos. La verdad es que estoy muy de acuerdo, ¿eh? La verdad es que... yo creo que has dado un poco en el clavo, ¿no? Con eso, con el tema del Partido Popular Europeo, a mí es un tema que me hace mucha gracia, la verdad, porque la ultraderecha no es gran cosa sin el PP, ¿vale? Como el caso español, ¿vale? Es decir, de Vox manda en muchos sitios porque el PP se lo permite, si no, Vox no mandaría en ningún sitio, ¿no? Pues en Europa pasa un poco lo mismo, ¿no? De hecho, la gran duda entre el PP ahora era, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos un poco pactando con socialdemócratas y liberales? ¿O si sumamos con esta gente nos vamos con ellos? ¿Vale? Claro. Porque hay muchas diferentes sensibilidades. Es decir, hay gente del PP que son muy moderados en sus países y que esa gente de verdad se lo cree. ¿Vale? De los institucionales, ser tal. Hay que recordar que dentro del marco europeo, el PP de España tradicionalmente es de los PPs duros. ¿Vale? Es del ala más dura, del ala, de hecho, más favorable muchas veces a la extrema derecha. No a los partidos, pero sí a hablar con ellos, a dialogar, a llegar a acuerdos, ¿vale? Entonces, va a ser uno de los grandes debates. A mí me da un poco de miedo, porque quedaos con el nombre este, Manfred Weber, que es el actual presidente, está como más bien a favor,
Vale, entonces, pero es verdad que entre la derrota de Polonia, que os han echado de muchos sitios, y si Meloni, como bien ha dicho Guillermo, decide no irse al PP, que además yo creo que puede haberlo decidido porque se ha muerto Berlusconi, ¿no? Porque Berlusconi era un poco el puente entre ambas formaciones, y ahora que ha reventado, ¿vale? Pues ha dicho, pues a lo mejor lleno yo ese hueco. ¿Sabes? Porque de hecho recordemos que Meloni fue ministra, ¿no? La ministra más joven de Italia, Sí. con el partido de Berlusconi. Sí, Es sí, sí, decir, sí, no sí, es sí, sí. que no es una tía que le venga ajeno, ¿sabes? Sí. Mira, aquí está lo que comentabais de. Lo que comentabas de. He puesto una imagen en pantalla. Lo que Sí. comentabais del voto por edad. Que entre la gente de entre 18 y 29 años, el partido más la coalición más votada era de izquierdas. Olé. Es increíble. No, bueno, no, la segunda, Fíjate. perdón. Primero el Donald Tusk. Y Vale. luego la izquierda. Y la última, la coalición de Ley y Justicia. Hostia. Hostias, sí. Luego ya cambia, que flipa. O Fíjate. sea, de 30 a los 20, 39 años, esos 9 años ahí. Sí. Pero sigue siendo una fuerza, sigue siendo segunda fuerza en Ley y Justicia. Y flipas en los jubilados. Bueno, que en verdad, eso es. Bueno, aquí es verdad, el PP Sí. tiene el 60% de voto de los jubilados. O sea, tampoco ninguna locura. Luego me parece muy interesante también otro mapa electoral. Que lo voy a poner también, que es sobre las regiones, cómo se ha distribuido el voto, que bueno, lo podéis ir adivinando, ¿no? Cómo se ha distribuido el voto. A ver, Ah, ¿qué región ha votado más a la derecha y qué regiones ha votado más a la izquierda? Sí, ese mapa, sí, es que efectivamente es que entre las grandes ciudades, que son grandes metrópolis europeas, y las zonas más rurales, más bien al oeste, o sea, al este, perdón, claro, hay mucha diferencia de Sí. electorados, ¿eh? Es en el este arrasa, ¿no? La extrema derecha. Ahí se saca Pero mucho más bueno, voto. es justo la zona del este y las zonas así más rurales. Pero Sí. además, lo voy a poner ahora en 5 segundos. Pero está curioso, es un gráfico curioso para entender la movida. Aquí está, aquí lo tenemos. Que está bastante guay. Y bueno, está clarísimo, ¿no? El temita. Está claro, está claro, está claro. Agüita. Sí, Mm, sí. sí. Mapas muy representativos, la verdad, de Sí. cómo está la movida. Y de hecho la izquierda donde más lo ha petado claramente es en las regiones. Bueno, sí, las regiones más cercanas a Europa en general. Sí, 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 sí. sí, sí. Pues ese es el panorama en Polonia, básicamente. Mejor que hace una semana. A ver cómo está dentro de unos años. Pero de momento es una muy buena noticia, la verdad. Y na nada esperada, ¿eh? Desde No, luego, no, nada, no. nada que hubiera quedar, que había, hubiera que haber dado por hecho. Para nada, ¿eh? La verdad es que no es un resultado. Nosotros aquí, ya ves tú, mira que no lo hemos comentado estas semanas porque no os esperábamos esto, ¿eh? Nos Claro. esperábamos otra hurbanada Sí. de uy, pues a lo mejor Orbán pierde. ¡Bum! Los arrasa a Sí, sí, todos, sí, sí, ¿vale? Y no, nosotros sí. aquí. Además, fue terrible lo de Hungría porque es que de verdad parecía que como mínimo estaban igualados. Sí, 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 sí. Sí. y barrió en el suelo, con ellos. Arrasó, El sí, arrasó, puto Orbán arrasó, de los sí. cojones. A ver, es que era una coalición muy rara. Eso de que tengas en la misma cosa a formaciones de izquierdas y a la extrema derecha, que es que ya no es extrema derecha y tal. Eso sí que no lo entendió nadie, creo yo. Yo Bueno, y creo. volviendo un poco al principio, lo que Sí. hemos hablado al principio, para ir cerrando el círculo, digamos, al final es también una cuestión de todo se aprende y la coalición de la oposición en las elecciones ha sabido aprender. Podían haberlo hecho, ¿eh? Podía haber cometido la misma, y la izquierda en la izquierda hay un historial de repetir errores enorme, pero Sí. esto quizás porque era una coalición más amplia, han aprendido, por ejemplo, de los errores de las elecciones húngaras, han sabido, al Senado se han presentado unidos, por ejemplo, y han sacado una supermayoría. O sea que, bueno, que hay muchas lecciones interesantes para países más allá de Polonia sobre cómo afrontar esta situación, estas encrucijadas tan dramáticas como la que vivía Polonia. Yo creo que esa es la lección con la que nos podemos quedar de estas elecciones. Pues sí, la verdad es que
Yo creo que es una buena conclusión, ¿no? Para acabar la primera sección. No sé si Adrián, si quieres tú concluir algo. Nada, yo creo que son 4 años que son bastante clave para saber si se puede configurar una alternativa en Polonia, porque yo veo mucha disgregación todavía, mucho partido, mucha historia, mucha alternativa, que se han conseguido unir para un fin electoral y una cuestión muy concreta, pero yo creo que la cuestión de qué Polonia queremos, o sea, qué Polonia quiere la sociedad del futuro, ¿no? La sociedad moderna, está todavía definiéndose. Entonces está muy claro que tienen que deshacer las cuatro mierdas que han hecho estos cabrones. Pero luego, ¿qué? ¿Sabes? Yo creo que va a ser un gran debate de Polonia próximamente, de qué hacemos con este trozo de tierra, para dónde lo queremos tirar, si queremos que sea algo pro-europeo, algo progresista. Porque, claro, hay muchas realidades muy diferentes en ese país. Y Tusk, perdón, tiene en este sentido un reto enorme. O sea, no sé, yo lo comparo casi con Suárez. O sea, tiene un reto, o sea, evidentemente no tan bestia. Pero es un reto por delante de una sociedad bastante fragmentada en estos momentos, que está desafiando derechos humanos abiertamente y que, claro, tienes que corregir ese rumbo y teóricamente y de manera mayoritaria la sociedad te ha dado una oportunidad para que lo arregles, ya, para que tires por ese camino y lo arregles. Ya lo puedes hacer bien. Ya puedes tener, sobre todo yo creo que es muy importante que se apoye en el electorado que le ha apoyado. Es decir, has generado una expectativa alrededor de un electorado, sobre todo joven, sobre todo a las nuevas generaciones. Joder, no pierdas eso. O sea. Problema es que el electorado que le ha apoyado también es una parte del, o sea, Ley y Justicia ha perdido un 9% del voto, ¿eh? Es que no jode cosa, ¿eh? Que Bueno. parte del electorado que le ha apoyado, y eso por eso va a ser tan difícil hilar tan fino, es electorado de Ley y Justicia. Eso no quiere decir que tengas que girar a la derecha, puedes convencerles de que tu estrategia es la buena, pero que Claro. la coalición es muy amplia. Vas a tener que hacer pedagogía. A ver, si estás en una situación económica buena, te lo puedes permitir. Te puedes permitir intentar modernizar el país, invertir en ciencia, dejar los discursos radicales fuera. Sobre todo, hacer que Polonia deje el radicalismo. Que se aleje de posturas radicales. Que se acerque a una postura moderada. Luego ya veremos si es más de izquierdas o menos de izquierdas. Pero por lo menos que cumpla con ciertos estándares y luego a ver qué sociedad construimos. Y yo, si fuera él, me he pegado un tiro. Yo, si fuera él, intentaría hacer que la sociedad polaca participara de ese proceso. Creo que la época de los grandes líderes que lo dirigen todo con el rabo debería de morir y que se abrieran procesos participativos. Que se hicieran grandes debates sobre las cuestiones más importantes del país y que la sociedad se sintiera partícipe de lo que está pasando. Y yo creo que eso acercaría posturas y alejaría a Polonia de partidos de extrema derecha que son abiertamente magufos, negacionistas y que se están aprovechando de las circunstancias históricas y contextuales que está pasando el país para arrimar el ajo a su sardina y ganar enteros en base al odio. Y eso es lo primero que hay que resolver y lo que yo me centraría. Y luego, en base a eso, digamos, sentar los cimientos para una Polonia democrática de verdad, segura para las personas LGTB, igualitaria, socialmente justa. Y luego ya, pues, ya construyes el comunismo, ¿no? Y luego ya construyes lo que quieras construir. Pero es un paso que yo creo que debería ser el primero, la verdad. Y si lo da, pues yo creo que la ultraderecha será desalojada para siempre, o para dentro de para bastantes años. Y si no lo consigue, pues bueno, podemos ver. Haremos un especial, el retorno de la extrema derecha en Polonia. No sé. Efectivamente. Yo Muy bien. lo veo un poco así. Yo, bueno, pues antes de concluir, desde aquí quiero dar mi apoyo a los partidos de extrema derecha, que se pongan un poco las pilas, que nos vamos a quedar sin trabajo, ya te digo. Exacto. No, pero bueno, que esta gente han venido de un ciclo virtuoso reaccionario, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? Donde arrasaban en todas partes y parecía que no podían perder. Aquí os hemos dicho siempre que estaban perdiendo muchos sitios, solamente que, pues lo que hemos dicho, ¿no? De, oye, que no estamos perdiendo. Realmente es que nos estamos preparando para ganar el futuro, ¿vale? No, la realidad es que perdéis y estáis perdiendo, ¿vale? Entonces, muchas esperanzas en el futuro, en este ciclo. Hemos visto cómo, pues sí, están haciendo avances, pero en muchos sitios no consiguen gobernar y en otros sitios donde consiguen gobernar se van fuera.
¿Por qué? Esta gente son unos pésimos gobernantes. Es decir, quieren llevar su guerra cultural, que su guerra cultural es de una minoría social muy pequeña, una minoría social minúscula y reaccionaria, que quiere imponer unos pensamientos que la sociedad no tiene, ni en las sociedades conservadoras en líneas generales, ¿vale? Y claro, cuando llegan al poder, como su principal proyecto es destruir, en muchos casos no tienen proyecto más allá de destruir, una vez llevan unos años y han destruido, una, no saben qué hacer, y dos, el proyecto de destruir no es un proyecto de base. Es decir, no te puedes No. estar en muchos sitios, ¿verdad? En muchos sitios hemos visto que llegaban siendo, vamos, adorados y se han tirado 4 años. Estos que parecía que se iban a quedar 100 años más, han durado 8, ¿vale? Entonces, una, la extrema derecha, como detalles, son malos gobernantes, ¿vale? Es que además históricamente también lo han sido. Su única manera de quedarse en el poder ha sido mediante dictaduras, ¿vale? E históricamente y contemporáneamente estamos viendo cómo no son capaces de aguantar demasiado en el poder. Y dos, esta gente puede perder y está perdiendo y tenemos que seguir empujando para que los reaccionarios se vayan por donde han venido. Y nada, hasta aquí la sección del foco. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Nos has dado una visión, la verdad es que muy institucional, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Que yo creo que, oye, pues también está bien, ¿no? En nuestros programas, ¿no? Hacer un poco de pedagogía de cómo funcionan las cosas. Y nada, Guillermo, siempre doy a todo el mundo un par de minutos para que nos cuente un poco lo que quiera, ¿vale? Nos puedes contar de tus futuros proyectos, del proyecto de un amigo. Concluir algo más del debate, nada, lo que tú consideres. Sí, Entonces, no, yo. Sí. No, perdón, 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 que te he cortado. No, que 2 minutos tampoco voy a necesitar ni siquiera. Simplemente nada. Oye, muchas gracias por la invitación porque ha sido muy interesante. Yo creo que ha sido una conversación interesante. Espero que en el chat opinen lo mismo y si no, tampoco sí. hace falta que nos lo digáis. Y nada, no, muchas gracias. Yo escribo sobre esos temas de vez en cuando. Mi perspectiva es la que es, o sea, la perspectiva es muy Unión Europea. Pues, o sea, pero bueno, es complementario todo. Sí. Así que nada, pues nos seguimos leyendo, nos seguimos escuchando en el canal, os sigo escuchando y nos seguimos leyendo en Twitter. Y nada. Y Correcto. cuando. Sí, Alemania es vuestra próxima parada. Alemania es vuestra próxima mina de oro de ultraderecha. Así que tenéis trabajo para los próximos años Sí, también. de hecho han sido las elecciones regionales, ¿no? En dos sitios. Sí, Y efectivamente. uff, está la Sí. cosa Pero ahí, bueno. chungi. Así Ay, que no os no, vais a oye. quedar sin trabajo. Hostias, volvemos, ¿eh? Alemania no. Alemania no. Otra vez no. Volvemos, ¿eh? Hostias. Mala cosa cuando los alemanes dicen ya vamos. Un placer haberte tenido, Guillermo. Mucha suerte con el doctorando y seguimos viéndonos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta Adiós. luego, buenas Venga, hasta noches. luego.